Hola. No sé quién está en control de la música, si la puede apagar. Subir otro poquito al micro. Bueno, hola, sí, creo que ahí está bien, ¿no? Todas y todos escuchan. Ahí está bien. Hola a todas, bienvenidas todas y todos. Estamos muy emocionados aquí en el Galpón por tenerlos ustedes y por supuesto a este panel de honor. Yo les quería contar un poquito del Galpón. El Galpón empezó hace un año en el que 6 cuates decidimos que queríamos conservar este espacio, que nos encantaba, que queríamos tenerlo vacío para poder invitar a nuestros otros amigos a que vinieran al Galpón y poder organizar cosas. Entonces, bueno, me siento muy feliz porque ahora voy a poder decir que Zaida es mi cuate, porque está aquí en el Galpón. Estamos muy agradecidos con Marlene, que nos hizo el favor de estar aquí. Marlene parece muy lejana al Galpón, pero en realidad no lo es, porque ella juega en el equipo de fútbol que tenemos. Entonces, digamos que es de la casa, además que es una amiga de muchos años. Y bueno, Marlene es arquitecta, artista, futbolista, por supuesto, escaladora. Marlene, la verdad es que es una mujer súper completa que hace todo. Tiene además el podcast de Planta Libre, que me imagino que muchos de ustedes seguirán porque están aquí. Estamos verdaderamente honrados de que esté aquí Planta Libre. Úrsula, que es más que de la casa. Aquí la pueden encontrar martes y jueves. Y Fernanda, estamos muy contentas de que estén aquí. Bienvenidas y les dejamos la palabra. Gracias. Vamos a estar compartiendo micrófono, entonces pues, bueno, sean pacientes. Y pues, para no romper con la tradición, hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, el podcast de arquitectura para todes, Planta Libre, y yo soy @MariaNeón. Estamos más que contentas el día de hoy, como bien decía Gabri, gracias a Gabri y todo, bueno, Chipe y demás que nos están facilitando el espacio, que nos albergan a todos aquí, y a Zaida por su generosidad de compartir el tiempo con nosotros. Queríamos, o bueno, fue como un poco fortuito, ya seguía un poco el trabajo de Zaida desde hace bastante tiempo. Y creo que el tema que vamos a abordar el día de hoy, que va a propósito de su libro Mujeres, Casas y Ciudades, pues es más que pertinente el día de hoy. Siempre lo ha sido, pero creo que hoy por hoy se habla mucho más, nos damos mucho más cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y las tres somos arquitectas y tenemos esa fortuna de hoy por hoy poder ejercer esa profesión que pues no se podía hacer desde antes. Muchas mujeres no tuvieron la suerte de poder estudiar en una universidad, mucho menos estudiar arquitectura, y de eso habla un poquito el libro. Entonces, muchas gracias, Aida, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a Fer y a Úrsula, que son cómplices en este proyecto y que están aquí y que también son parte del equipo y que van a aportar su perspectiva. Entonces, pues bueno, para los que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, recuerden que pueden dejar ahí sus mensajes, sus comentarios. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por pues estar pendiente de las redes en Instagram. Ya saben que tenemos que hacer los anuncios de cajón, lo siento. Esto después va a salir en Spotify como siempre. Entonces, pues no dejen de darle like a nuestra página en Facebook, en Instagram como arroba plantalibre.podcast, en Twitter como arroba plantalibre-bajo,
y en nuestro canal de YouTube, que es muy importante que se suscriban y que le den la manita para arriba y que tilden la campanita para que este contenido, que es muy valioso, Zaida y otros más invitados que hemos tenido a lo largo de pues ya estos 5 años de existencia, puedan llegar más y más y más lejos, y de pronto nos llegan mensajes de amigos y amigas en otros países, tenemos colaboraciones con personas que están en otro lado del mundo completamente, y eso es gracias a ustedes. Entonces, bienvenidos, y pues vamos a arrancar. Ahora sí, Ursu, ¿te gustaría empezar? Yo traigo como dudas existenciales, concretas, no sé si es la mejor manera de empezar, pero iremos directo al grano. Una de las reflexiones a las que le he estado dando vueltas después de leer el libro, y pues la verdad es que ya las he traído en la cabeza durante un rato, es que lo que queda muy claro es que necesitamos diferentes maneras de ver cómo hacer la arquitectura, de experiencias, visiones que han estado opacadas como por un relato lineal que ha sido muy difícil de complementar con otras cosas. Y creo que, y a propósito del temblor de ayer, que no sé si te tocó, pero estamos como en un contexto de diferentes crisis, muchas, humanitarias, ambientales, cuyas consecuencias yo creo que todavía no podemos dimensionar con toda claridad, y creo que es importante darle prioridad a hacer arquitectura que no sea tan individualista, que no sea tan epidérmica, pero al mismo tiempo es muy difícil llegar como a la solución de cómo ejercer, ¿no?, de esa manera, o sea, como que salirte de lo que traes en la médula de cómo se tienen que hacer las cosas. Yo sé que no hay una manera correcta de hacerlas, pero así es como hemos estado educados, educadas. Y quería preguntarte si tenías alguna, pues sí, como algún tip de cómo podemos visibilizar otras maneras de ejercer que respondan a estas preguntas que vienen, y que pues no queda de otra que voltear a verlas, ¿no? O sea, como que en el libro hablas de estas mujeres que ejercieron como una resistencia frente a la praxis muy dura, y creo que antes era una acción de resistencia, ahora ya no queda de otra, ¿no? Entonces, pues quería preguntarte, pues entre la importancia de tratar de ver otras maneras de ejercer y cómo podremos hacerlo. Facilito para empezar, muy fácil. Varita mágica mediante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros aquí, y gracias a todas las personas que habéis venido a escuchar personalmente, a las que estéis ahora o en el futuro escuchando esto. Qué difícil, ¿no? O sea, que como tú decías, no hay una única manera de ejercer, que sin embargo nos han convencido, nuestras formaciones en general han sido con una única manera de ejercer, ¿verdad? Y creo que eso, un problema de la academia en general, de la cual también soy parte, genera mucha frustración y invisibiliza muchísimas personas que se han dedicado y que se dedican a la profesión de otras maneras, ¿no? Que es la mayoría, en realidad. La mayoría se dedica a la profesión de otras maneras, ¿no? Pero lo que nos enseñan en las escuelas, o lo que enseñamos en las escuelas, es una cosa muy parcial, muy sectaria, una única manera de ejercer. Solo es arquitecto, arquitecta quien edifica y que edifica ciertas cosas, ¿no? Y que muchas veces la supuesta belleza está por encima de la utilidad de las cosas, de la lógica de lo que se construye, de la el ahorro con lo que se construye, el objetivo del para qué, del para quién, del por qué. Y creo que hay que como volver a hacer esas preguntas y replantear qué significa, ¿no?, ser arquitecto o arquitecta, y que creo que hay, bueno, decía que hay muchas maneras de ser, y que evidentemente la crisis, de cierta manera, las crisis que estamos viviendo nos lo pone la pregunta más frente a la cara, ¿no? No podemos
creo que no podemos seguir ejerciendo como si nada hubiera pasado en los últimos, o esté pasando ahora, ¿no? Y creo que hay muchas maneras, y hay muchas prácticas, como decías, las ha habido siempre, pero ahora hace que siempre, ¿no? Grupos de arquitectos y arquitectas muy variados, que trabajan mucho directamente con poblaciones, con las personas, no hablo solamente de trabajar con poblaciones con muy pocos recursos o con mucha necesidad, sino con la gente de verdad, o sea, que a todo el espectro de población que se puede, ¿no? Para quien podemos trabajar, y con diferentes no solo hacer edificios, que podemos hacer muchas más cosas. Y creo que una es eso, es el trabajo más colaborativo, más cooperativo, más comunitario, menos ególatra, más consciente del impacto que tienen nuestros actos como arquitectos y arquitectas al construir o al destruir, si es necesario hacer todo eso, ¿no? Creo que por suerte ya vi de los más recientes arquitectos, ¿no? La generación que ahora puede estar como más famosa, desde la Gatón Basal, que hace mucho tiempo que ya dijeron no vamos a hacer este pan, ¿no? El ejemplo de ellos de una plaza, creo que en Rubau, en el norte de Francia, ¿no? Que tenían que hacer una plaza nueva, donde ya había una plaza y había un montón de dinero para rehacerla, una plaza que funcionaba, un pequeño parque. Dicen, no, lo único que hay que hacer es cambiar algún banco que está roto, mejorar los otros, pero no hay nada que hacer aquí, ese dinero usenlo en algo más que realmente sea necesario, ¿no? Entonces a mí me parece como muy loable y muy ejemplar que no siempre hay que decir que sí a todo, ¿no? Lo que pasa es que también dentro de ese modelo de ser arquitecto hay todo un modelo de estatus que hace que muchas veces parece que no puedas decir que no a ciertos proyectos, ¿no? Pero creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Y que al final es un trabajo como otro que tiene sí que permite vivirnos dignamente, pero ya, es un trabajo para como otros, no es algo especial de grandes estrellas. Yo también, como Úrsula, tengo un montón de notas que espero que nos dé tiempo de tocarlo, pero algo que mencionas y que pasa hoy en día, pues es la apropiación de la autoría colaborativa en el proceso de diseño y ya propiamente en el objeto arquitectónico, ¿no? Digo, las mujeres que hoy en día trabajan, van todos los días a un despacho, pues hoy por hoy ya se empieza a nombrar, ¿no? Como ponerle nombre a los fenómenos que ocurren, como cuántas veces no hemos estado en una junta con clientes, tú dices algo respecto al proyecto, nadie comenta nada y casi inmediatamente después algún hombre repite lo que tú acabas de proponer y entonces reaccionan favorablemente cuando tú lo acababas de decir, ¿no? Y sigue pasando hoy en día, solo que, pues bueno, los fenómenos van mutando. Entonces, también está esta cuestión de que decías de que tenemos que ganarnos la vida, y creo que la arquitectura hoy por hoy atraviesa por un fenómeno muy complejo en términos de la especulación, ¿no? Que ahí empiezan a rozar como muchos límites, digo, pues ahí el tinte de pues, cómo está el boom del desarrollo inmobiliario, que no tiene 5 años, ¿no? Tiene un par de décadas, y que afecta de una forma muy profunda la configuración de las ciudades. ¿Y cómo es que hoy por hoy podría atreverme a asegurar que no hay tantas mujeres involucradas en esa toma de decisiones? En esa toma de decisiones ya corporativas, empresariales, que tal vez es el caso de México, sigue incluso el capital, y que sin que suene demasiado rojillo de mi parte, sigue oprimiendo el poder político, ¿no? Entonces, pues gobiernos se ven presionados por el capital, por los empresarios, por las inmobiliarias, y entonces ahí seguimos estando fuera de la acción. Aunque somos mujeres públicas, ya no es como antes que la mujer a su casa y usted vaya a lavar y se le están quemando los frijoles y ese tipo de dichos que ya hemos escuchado muchas veces. Ya somos mujeres activas económicamente, políticamente, pero
como todavía las decisiones están en las manos del capital, ¿no? Y que cada vez es más grande y más cuantioso y más poderoso, seguimos fuera de la toma de decisiones, aunque hay muchas mujeres, conocemos personalmente a varias, que están involucradas en estos procesos de diseño participativo, colaborativo, en comunicación con los usuarios y con el lugar. Entonces, pues, ¿qué opinas tú de esto, Saida? Bueno, creo que cada vez son dos mundos, ¿no? Una cosa es la profesión de las arquitectas y arquitectos que están trabajando con la gente en los lugares resolviendo problemas reales, y otra cosa es el mundo de las finanzas aplicadas a la ciudad, que no tienen nada que ver. Y desgraciadamente estamos viviendo una etapa, no sé, de todas estas crisis, está también esta crisis de modelo que muere matando, en donde ya sabemos, las ciudades no pueden crecer más, no pueden crecer de manera absurda, no pueden esparcirse, no sé, mismo paseando por la Ciudad de México, y dice, bueno, hay tanta parte de la ciudad que es planta baja más uno, y seguramente a veces se sigue extendiendo, en qué cabe y se acabe, ¿no? En que se acabe seguir centralizando todo y no pensar en que hay que descentralizar, que las ciudades tienen que tener un tamaño adecuado, pero a las finanzas le interesa, al mundo financiero, que está metido en la construcción en general de viviendas que nunca serán habitadas, pues no les importa nada de eso, ¿no? Entonces eso es algo que están afectando a todas las ciudades del mundo, a cada una escala diferente, pero que es muy problemático porque se construye más, aumenta como el precio de especulativamente de la producción, pero no es real, y a la vez cada vez hay más dificultad en cualquier ciudad del mundo de acceder a la vivienda, pero sin embargo se construyen más viviendas que nunca en la vida, ¿no? Porque la vivienda no se está construyendo para ser vivida, sino para ser meramente un valor de bolsa, un valor de cambio, ¿no? O sea, no les interesa, ¿no? Para lavar dinero, etcétera, etcétera. Claro, es un problema que no lo resuelve ni una ciudad ni un país solo, ¿no? Realmente es una cuestión mundial donde hay un sobrante de dinero que va a parar a lo opaco que es la construcción también, que es otra de las cuestiones, ¿no? Y que pueden hacer subir artificialmente el precio de suelo, precio de vivienda, porque tampoco está en su fin vender nada de todo eso, sino es un activo financiero que hace que determinadas empresas valgan más, y además estas determinadas empresas al final son muy pocas en el mundo. Desgraciadamente vivimos en un mundo en ese punto muy distópico, que cuando queremos hablar de otra cosa, porque no estoy llorando, pues algo está fuera del alcance, pero yo creo que sí hay que ser muy consciente, ¿no? Que hay unas Blackstone, no sé qué, unas cuantas mega empresas financieras que son las propietarias de casi todos los medios de comunicación del mundo, de casi todos los las plataformas que utilizamos, de los Ubers, los Airbnb, los consiguientes, los no sé cuánto, que destruyen todo, o sea, que son totalmente extractivistas y destruyen todo donde se ponen, y es hacer dinero sin importar sus reflejos. Y lo peor es que todos estamos dentro de esa misma cadena porque aparentemente necesitamos usar todos esos servicios, desde un WhatsApp a unos días de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros mismos, nuestra vida cotidiana? Intentar cambiar eso, no comprar en el mega supermercado, comprar en la esquina de la esquina, comprar en un productor local, ir de vacaciones pues menos días y a un hotel de verdad con unos que tengan unos contratos justos con las personas que trabajan, y en lugar de irte 10 días te vas 5, pero bueno, es muy difícil, pero es decir, ¿no? O sea, no llamar a Uber y buscarse otra manera de la vida, porque bueno, son sistemas que no tienen nada colaborativo y que lo que hacen es destruir en los tejidos locales de todo tipo, ¿no? Claro, te acuerdas, es como el problema de Bertolt Brecht, que al final cuando llega a ti ya es tarde para que te des cuenta, ¿no? Como la rana, la tiran en el agua y va calentando el agua y la cocina, bueno, te das cuenta, si nos hubieran tirado, ¿no? Que un poco pasó con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, cuando al día siguiente que todo parece normalidad, entre comillas, y aparecieron los turistas, está todo el mundo alucinado cómo podíamos vivir con tantos turistas, que eran menos de los que teníamos el día antes que se declarara el estado pandémico, ¿no? Pero claro, habíamos llegado a eso como la rana en el agua caliente, poco a poco, y sí, molesta, era mucho, pero de golpe, como de un día para otro, vuelve esa normalidad. Es que es imposible, esto no puede ser. No sé,
no es posible vivir en un barrio con esta presión turística, por decir un ejemplo, ¿no? Y en eso todo, ¿no? Vamos entrando en un juego que es difícil. Entonces tú decías, en estos mundos de negocios o de decisiones corporativas, sí, hay pocas mujeres, casi que prefiero que haya pocas mujeres, porque si estuvieran ahí estarían tomando las mismas decisiones que los señores, o sea que no... Y sí, es cierto, en la arquitectura, me acuerdo una vez haber escuchado también a Kazuo Tsujima en una conferencia, que decía que ella, por ser mujer, no accedía a ciertos encargos. Que esos encargos se tomaban las decisiones en lugares donde las mujeres no eran bienvenidas. Pero igual, está bien no entrar en esos encargos y salir a hacer otro tipo de cosas que mueva el tablero sin que se den cuenta. En el libro, creo que una constante, sobre todo como en la primera parte, es el rasgo de las mujeres que pudieron materializar como sus ideas o los proyectos, contaban con un estatus social y económico acomodado, ¿no? Hoy por hoy. Y pensaríamos quizás que algunas mujeres que empiezan a tener como su propio dinero, sus propios bienes para invertir, para proponer y demás, me diera la impresión que en lugar de tratar de entrar como al club, ¿no?, de los empresarios y de los hombres y demás, están generando sus propios espacios, ¿no? O sea, creo que cada vez hay más despachos de arquitectura que la cabeza es una mujer y ella es la que toma las decisiones, y ya no tratar como de ganarse el gusto, la gracia y la aceptación, ¿no?, la palomita del arquitecto supremo o del dueño. Al final del día siempre nos vamos a enfrentar con los clientes, ¿no?, que esa es otra cosa diferente. Cuando tú haces algo ya como con carácter social, que los clientes son muchos, es una comunidad, pero ¿qué pasa también cuando el cliente pues es... pues el inversionista, o que ve las cosas de una forma diferente, ¿no? Tal vez tendríamos que pensar cómo vamos a enfrentar esos retos de que cuando tú entres a la junta con el cliente, no te vean como, ay, ¿y esta niña quién es?, ¿no? Porque también esa es otra cosa, siempre nos infantilizan, te ponen pruebas, ¿no? Yo he estado en juntas donde te hacen preguntas constantemente, una tras otra, como para corroborar que sí sabes, ¿no? En la obra o en reuniones, o te empiezan a preguntar sobre números, como, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto se va a tardar? Y todo el tiempo, hoy por hoy, que estamos en esta vida pública, ¿no?, a diferencia de lo que nos contabas, de cómo esas mujeres no podían salir de su casa o romper el canon de no estar atendiendo a sus hijos o no estar economizando, ¿no?, en la casa, buscar los mejores precios y demás. Entonces, al final del día solamente se va modificando las exigencias del sistema, y perdón que ya esté bien manoseada la palabra, ¿no?, pero patriarcal, en el que todavía estamos inmersas. Entonces, a ver, lo voy a pasar ahora a Úrsula. Pues yo, justo sobre eso, y más o menos por ahí iba la primera pregunta, como que las prioridades en cómo ejercemos siempre han estado basadas, y lo explicas muy bien, en un sistema de valores masculino, en un solo punto de vista, ¿no? Entonces, yo, algo que me interesó muchísimo es que dentro de la lista de mujeres del libro hay puntos en común con preocupaciones distintas y respuestas distintas a las que ya se habían en sus tiempos, como el estilo internacional, ¿no? O sea, como prioridades distintas. Eficientar, como tratar de hacer un proceso más colaborativo, tener en cuenta detalles, ¿no? O sea, no ver como una obra de arte, la arquitectura como objeto, sino como algo, una acción política y social, ¿no? Yo creo que lo que está complicado es que después de toda esa historia, que además es muy reciente, de mujeres con nuevas ideas,
por sus propias experiencias, aún ahora no hemos valorizado esos principios como tendríamos que hacer frente a la emergencia, ¿no? Y yo creo que, y esta es otra pregunta, que en la labor, también como dentro de las oficinas, el mismo sistema de valores es el que tiene prioridad, ¿no? Entonces me imagino que la información, los medios de comunicación siempre van a favorecer estos mismos despachos y relatos heroicos, y pues la verdad es que si los otros tienen respuestas a los problemas que tenemos ahorita, pues cómo le podemos hacer para darle más visibilidad, que no es solo escribir un artículo, ¿no? O sea, es como una cosa de poner en, no formarlo un tabú, sino hablarlo todos los días, en el salón de clases, con amigos, pero creo que como que aún sigue estando súper opacado. Entonces, además de relatarla en la historia, como lo que podemos, lo que hicieron todas estas mujeres, que es muy impresionante, pues cómo lo podemos llevar al diario, ¿no? O sea, en nuestra práctica. Bueno, esta es una de las cosas que sí. Sí, habéis comentado muchas cosas. Claro, por un lado, un poco desordenado, ¿no? Pero claro, no es que las mujeres no somos ningún colectivo homogéneo, por tanto hay muchas mujeres haciendo muchas cosas muy diferentes y desde muchas posiciones muy diferentes. Pero si pensamos que estamos hablando de una mujer que es feminista y que tiene una conciencia de su rol, el rol asignado, de dónde está, también de su condición de clase o raza, etcétera, sus privilegios, y si es capaz de verse, ¿no?, en el tejido en el que está, pues por ahí sus acciones puedan ser diferentes. No por ser mujer, ¿no? Y lo mismo al final con los hombres. O sea, hay hombres que también pueden hacer las cosas de una manera diferente si son conscientes de ese privilegio, de esos lugares, de privilegios de diferente índole, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando habláis de las mujeres que están en el libro, en donde hay una cierta, como trabajo más colaborativo, apoyo, solidaridad entre las diferentes protagonistas, porque eran conscientes de ese lugar. Evidentemente, ha habido otras arquitectas en la historia que yo no cito, que yo no he elegido, porque yo he intentado señalar aquellas que para mí, eso puede ser cuestionable, evidentemente, para mí no dejaron su ser mujer en la puerta del estudio, como nos han enseñado muchas veces en las escuelas, ¿no? De si es arquitecto y si es neutral y es universal, no, yo tengo una experiencia que la llevo conmigo. Hay muchas mujeres que esa experiencia la dejan en la puerta del estudio, en la puerta de la clínica, sea la profesión que sea, ¿no? Entonces, a mí las que me han interesado para investigar son las que para mí llevaban esa mochila de ser mujer consigo a la hora de ser una profesional. ¿Qué quiere decir esa mochila de ser? Un rol de género asignado que te hace vivir la vida de una manera diferente y que te da una experiencia diferente de la vida. Y llevarla para poder dar respuesta a necesidades que tiene ese rol, que es imprescindible por otro lado, y que no está visto desde este binario que organiza la sociedad. No es para permanecer en ese rol, sino para realmente dar soluciones, encontrar problemas que si no, no tendrían soluciones, ¿no? Y por otro lado, el cuerpo sexuado, que también son diferentes y nos hacen experimentar muchas cuestiones de manera diferente, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante, ¿no? Poder llevar, y desde ahí yo creo que la manera de actuar sí que será diferente. Porque tu misma experiencia te hace vivir, si eres consciente, ¿no?, de desigualdades, las tuyas, y entonces ver otras que hay más allá de las tuyas, y buscar necesidades que no están siendo atendidas desde una mirada falsamente neutral, universal, o desde la arquitectura entendida como espacio, como elemento o objeto, entre comillas, bello, ¿no? Bueno, un poco eso era lo que quería comentar. Hola. Bueno, yo me quedé. Sí. Arquitectas madres. Es que justo eso me quedé desde ahorita que decías, como esta cuestión de tomar decisiones desde otro, o sea, como desde otro lado. Y me quedé como
pensando mucho en eso porque hay una parte en tu libro que citas de puede ser una mujer que trabaje en la esfera productiva, pero el hogar continúa siendo su responsabilidad, ¿no? Y como toda esa parte que dices de, o sea, no sé, como que me quedé ahorita analizando muchas cosas de justo la parte como masculina, pues, de que a lo mejor el hombre, no sé si está tan acostumbrado o tan, tiene esta expectativa siempre como de ser reconocido, y las mujeres que citas con estos proyectos como de soluciones de las problemáticas, siento que no buscan esta parte del reconocimiento, sino esta parte como de la solución justo de los problemas, ¿no? Y sin embargo, sí hay, digo, algunas que luchan como por este reconocimiento, pero hay muchos otros proyectos o muchos otros movimientos o estas colaboraciones o estas casas como, bueno, no son comunas, pero sí pareciera como comunas, los housing y los otros como desarrollos, que buscan como esta parte de tenemos esta problemática y vamos a solucionarla y no estamos como allá afuera queriendo tomar el protagonismo porque hicimos el edificio más bonito o el más alto, ¿no? Entonces, no sé, digo, como que tengo esa reflexión ahí como dándome vueltas de esta parte y como decía Marlene, pues sí, yo soy mamá y justo me pasa esto de, como a muchas arquitectas, ¿no? De el tener que demostrar, o sea, tener que pararte ahí y demostrar que sabes algo o cuando te están cuestionando, no es como porque quieran saber si lo sabes o no, sino como siento que te ponen esta como prueba de, bueno, ¿y si sabes? O sea, entonces es como el constante estar como probando y probando y probando cosas, ¿no? Pero bueno, pues esa es como mi reflexión. Que ahí le voy a pasar otra vez el micro a Fer, pero ella no lo sabe todavía. Justamente ayer platicaba con Jordana, que no está aquí hoy con nosotras, que también es parte del equipo. Gio tiene una bebé de un poquito más de un año. También está al frente de un despacho con encargos muy grandes e importantes. Y de pronto está esta cuestión de no dejar de ser mujer o no dejar el saco de mujer afuera cuando entras al trabajo, pero también de alguna forma sí hay una presión o un escarnio por la decisión de, ¿no? A veces preguntas incómodas como ¿y dónde dejaste a tu hijo? ¿Y a qué hora sale? ¿Y quién va a ir por él? Porque ya llevas muchas horas aquí. Y no solamente pasa como a las mujeres que ejercen en arquitectura propiamente en la obra o en el despacho, sino también a las mujeres que se dedican a la academia y hay, pues hay textos y hay películas, ¿no? Que incluso exploran como este sentimiento de culpa que debe de recaer sobre la mujer que también elige tener una vida profesional o una vida académica o mandar a sus hijos una guardería o estudiar un doctorado o emprender un negocio. Entonces, aquí es algo que se plantea también, ¿no? O como decía Fer, siempre sigue siendo, es como curioso porque aunque las mujeres hoy por hoy ya trabajamos, ¿no? Y ya tenemos nuestro propio dinero y nuestras propiedades ya pueden estar a nuestro nombre y tener tarjetas de crédito y manejar, que en muchos otros países eso todavía no se puede, es hacer eso más tus responsabilidades del hogar, más tus responsabilidades de crianza, y si descuidas alguno de esos, eres una mala mujer, ¿no? Porque de alguna forma, una mujer que va a trabajar y que pide permiso para salir temprano, pues está mal vista como profesionista, ¿no? Ay, es que no nos gusta contratar madres porque piden muchos permisos, ¿no? Entonces, de pronto, a lo largo de la lectura del libro, empiezan inevitablemente los paralelismos entre cómo era entonces y cómo es ahora, y de alguna manera la carga no se aminora por estar en la vida pública, sino que se agrava. Y adicional a eso, ¿no? Como la mujer pública y política, también como ahora objeto de consumo. Entonces, no solamente es
sé una mujer trabajadora, sino tienes que lucir de esta forma como, como para verte profesional, porque si no, ¿cómo se te ocurre ir en pants aunque hayas ido a dejar a tus hijos y después saliendo del trabajo tengas que ir a otro lado? Entonces, pareciera que al igual que las mujeres empujan, ¿no?, como al sistema social, también el sistema social regresa el empuje con más y más y más presión, que el eco se amplía porque hay nuevos factores, ¿no? Quizás antes los medios eran unos cuantos, pero hoy en día todos tenemos un medio, ¿no? Todos pueden tomar fotografías, videos, compartir, poner su opinión y se hace pública. Entonces ya no solamente es el ojo del periódico o después del canal de televisión, ahora es el ojo de todo mundo, ¿no?, sobre las actividades públicas de la mujer. Entonces, pues bueno, te lo vuelvo a pasar, Saida. Vale, bueno, muchos temas abiertos en general. Claro, por un lado, a mí dentro de las crisis que tú decías al principio, hay la crisis de los cuidados que ha recaído y sigue recayendo sobre las mujeres. A veces la mujer profesional, profesionista, como decís, tiene el privilegio de poder hacer recaer el cuidado sobre otras mujeres, que estas dejan a sus hijos o a sus cuidados solas muchas veces, ¿no? Entonces, también hay que ser consciente de eso. Entonces, tenemos que, dentro del cambio desde las mujeres, tiene que moverse en relación a reconocer los cuidados necesarios para la vida de todo el entorno, pero poderlos resolver de manera más comunitaria, colectiva, pública, y no que recaiga en esa madre, en esa mala madre que se va a trabajar y deja sus hijos, en caso de, ¿no?, con otra persona, que a su vez... porque también hay, ojo con el discurso que es, trabajamos, y es cierto que hay cuestión de leyes que sí que hasta hace 60 años o 70 en muchos países occidentales no podíamos tener una cuenta de banco, trabajar, etcétera, pero también no dejemos de mirar que estas apreciaciones son muy de un grupo también de privilegio, que somos las profesionales, una clase media y media alta, y eso no lo podemos quitar, somos privilegiadas todas las que estamos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para no seguir aprovechándonos de nuestro privilegio también? Eso es súper importante. Para eso tenemos que luchar todos y todas por unas sociedades que se hagan más colectivamente responsables del cuidado de esos niños, esas niñas, bueno, ¿no?, para poder realmente tener libertad de elegir el trabajo. Evidentemente, después también está que los discursos... sean los discursos, pero también las políticas y las leyes, ¿no? Porque al final, para eso que tú decías, es cierto, la madre, muchas veces el hecho de tener hijos hace que muchas mujeres no puedan acceder a ciertos trabajos porque, claro, pedirán bajas. Bueno, una manera es que tengan, por ejemplo, la baja paternal-maternal sea igual y obligatoria para ambos. Entonces ya el tener hijo no deja de ser un hándicap para una mujer. Es un hándicap, entre comillas, para un hombre y para una mujer. La baja la tendrán ambos, obligatoriamente y no transmitible. Parte del movimiento feminista no está muy de acuerdo en eso, porque las mujeres tener la misma baja tampoco, bueno, es igual. Pero yo creo que es muy importante, porque entonces ya deja de ser la mujer aquella que te va a faltar por cuidado de los hijos, ¿no? Aunque insisto que son... que preocupaciones reales e importantes, pero que pertenecen a un grupo de privilegio, ¿no? Por ejemplo, en países muy avanzados, como uno puede pensar que es Suiza, hace un tiempo una arquitecta muy capaz, que había hecho un máster en Harvard, ahí había conocido a su pareja, tenían hijos, salió un trabajo a él en Suiza, se fueron a Suiza, muy bien, yo conseguiré en Suiza, hay mucho trabajo. Nunca consiguió trabajo ella, porque iba a la entrevista y le hacían la pregunta si tenía hijos o hijas. Sí, ¿y tiene familia aquí? No, entonces ¿quién lo va a cuidar? Fuera, no hay trabajo para ti, porque las guarderías no existen como servicio social, son solamente para la gente muy pobre, que no irán los suizos a limpiar las aceras, las veredas, o a limpiar lo que sea. Entonces esta mujer quería estudiar, quería hacer algo, pero estaba presa, estaba desesperada, porque realmente no podía, y me decía a mí, yo no soy una mala madre, yo no estoy juzgando, pero realmente a uno en un país que se supone muy avanzado, se sigue asignando a las mujeres el rol de cuidado.
y en todo nuestro país, en cualquier, ¿no?, sigue habiendo un porcentaje muy alto de responsabilidad de las mujeres de los cuidados. Entonces, creo que es algo a trabajar de manera conjunta, ¿no? De quién cuida, cómo podemos hacerlo de manera colaborativa, cooperativa, comunitaria, porque los cuidados no son nunca, no son individuales, son colectivos, aunque nos hayan querido hacer creer que son privados. ¿Cuántas, o sea, quien no puede pagar a una persona que venga a trabajar y cuidar, cuántas veces se ha acudido a la amiga, a la prima, a la hermana, a la madre, a la tía, etcétera? Por lo tanto, no ha cuidado solo la madre, ha cuidado la comunidad de mujeres, eso sí, en general de mujeres. Yo creo que hay eso que sí que evidentemente avanzamos, pero sigue estando la responsabilidad en las mujeres y que, bueno, lo que hablaba ella antes, ¿no? También la maternidad, o sea, las mujeres en el mundo occidental de privilegio seguimos o siguen eligiendo maternidad o profesión, opción que no se plantean los hombres, ¿no? Entonces, porque sigue existiendo esta injusta asignación, que ya Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo, ya demostró que no es ninguna capacidad intrínseca de las mujeres el cuidar, lo podemos hacer hombres y mujeres, al final es una educación, y que en ese camino tenemos que ir, porque no es justo tener que elegir una cosa o la otra solo las mujeres, ¿no? Podemos elegir, si nos toca a todos, ok, pero no solo las mujeres. Yo estaba pensando ahora, es imposible separar como los sistemas de opresión, ahorita muy puntualmente voy a hablar del capitalismo y del patriarcado, y como voy a hacer una comparación de la opresión que ejercía sobre las mujeres el tiempo que tenían que estar en casa, ¿no? O sea, como para la cocina, por eso también los esfuerzos de eficientar todos los diseños respecto al mobiliario y también como estos análisis de la cantidad de espacio que abarcaba una casa y los espacios inutilizables y igual no necesarios, ¿no? Y como que ahorita pensé que otro sistema que también no nos permite seguir manifestándonos y exigiendo nuestros derechos y manteniendo como nuestra capacidad de ser sujetos activos política y socialmente, pues es el mismo trabajo, ¿no? O sea, como que de repente es tanto el tiempo del otro lado ya no solo de estar en la cocina, ¿no? Como la reflexión de las mujeres de tu libro, sino también pues el tiempo que le tienes que invertir a básicamente sobrevivir, ¿no? O sea, porque el sistema capitalista tiene unos valores de jerarquización y explotación que también pues son de control, ¿no? ¿Y ahora qué opinamos al respecto? ¿Ahora qué hacemos? Para salvar el mundo. No, claro, evidentemente hemos cambiado 24 horas sobre 24 horas de cuidado del hogar por 24 horas sobre 24 horas en dos cosas a la vez. Y nuestro mundo está muy pensado para el trabajo productivo, sin tener en cuenta que para que el trabajo productivo pueda existir está todo este sistema de cuidados que comentábamos antes, que hace posible la vida y que por tanto hace posible también el trabajo productivo, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con obviamente organización sociopolítica, pero también de qué manera la ciudad puede ayudar, o la organización de la ciudad, la organización de las casas, a que estos trabajos tomen menos tiempo y sean más eficientes, ¿no? Evidentemente, ciudades más con microcentralidades, donde los traslados cotidianos no sean tan de tanto tiempo, o sea, nos permitiría pues equilibrar mejor el uso de nuestro tiempo, ¿no? Y como tú decías, claro, las mujeres que explico en el libro, o sea, uno de los temas que las mujeres se empezaron a meter con cuestiones de arquitectura era evidentemente la vivienda. ¿Y la vivienda por qué? Como decía Úrsula, era porque buscar la manera que el trabajo del hogar les lleve menos tiempo, porque a pesar que la revolución industrial
ya llevaba 100 años de andadura y había las máquinas habían avanzado, no así ningún tipo de máquina para el hogar. Sí, las máquinas industriales para ciertos trabajos del hogar, como puede ser para un hospital o para un hotel, lavanderías, cocinas industriales como más, ¿no?, más eficientes, pero no para el hogar, porque no interesaba, evidentemente, quitarle esas tareas a las mujeres para tenerlas ocupadas y que no quisieran ir a otro lado. Entonces son las propias mujeres que empiezan a pensar cómo hacer para que estos espacios sean más eficientes. Ahí que hay también una crítica de cierto feminismo norteamericano que habla, vale, que muchas de estas mujeres que pensaron en hacer casas, cocinas más eficientes, nunca cuestionaron el rol de la mujer como responsable. Bueno, también hay como, sin embargo, sí ha habido otra mujer que sí planteó casas sin cocina, ¿no? Si la educación hasta el siglo XVIII se realiza en los interiores domésticos, si la sanidad, o sea, se nacía y se moría y todo el proceso dentro de las casas, y todo eso va saliendo de la casa porque requiere de espacios específicos y conocimientos específicos, esta mujer, Lucina Faye Pierce, piensa, bueno, ¿y por qué no la cocina? Que también necesita conocimientos específicos, máquinas específicas, entonces propone que las casas no tengan cocina. Bueno, tengan cocina, no tengan lavadero, todo lo que es trabajo se vaya a sitios específicos. Entonces ahí sí habría una ya no son las mujeres las responsables, esta mujer planteaba que podían ser cooperativas de las mismas amas de casas o un trabajo externalizado a cualquiera, hombres o mujeres. Entonces sí que hay esta preocupación de ver cómo, ¿no?, sacar el trabajo. También todo esto es paralelo a los movimientos sufragistas, que al final para poder ser activa políticamente también tiene que tener tiempo, ¿no?, para poder salir a pedir cosas. Pero creo que hoy estamos como en un... O sea, como dices, el trabajo productivo lleva mucho, mucho tiempo. El tiempo, el dominio sobre el tiempo, sobre los tiempos, es una manera de, o sea, de dominio, de opresión. Y también no solo entre, porque estamos hablando de dos tipos de tiempo, ¿no? El productivo o el trabajo productivo y el reproductivo, pero también estaría todo el trabajo comunitario, ¿no?, que es imprescindible para cualquier avance. Por tanto, habría que empezar a pensar en otra distribución de tiempo y trabajo, pero también insisto que en el caso de Latinoamérica en general, claro, podemos estar hablando, por ejemplo, ciertos movimientos hablan de bajar el tiempo de trabajo, no el sueldo, y poder dedicar tiempo a lo colectivo y comunitario. Evidentemente, si tú trabajas 8 horas, te trasladas 2, 10 y comes una 11 y tienes que cuidar, pues ya evidentemente para lo comunitario no te queda, lo político, lo colectivo no te queda tiempo, ¿no? Claro, otra vez volvemos a los privilegios. Eso es posible en una sociedad donde la mayoría de la población tiene un trabajo reglado con un contrato y con un sueldo fijo. Claro, ¿qué pasa cuando la población, 50 o 70% de la población trabaja en el mundo informal? Pues claro, no, tampoco ya no cuenta, ¿no? Pero bueno, cada sociedad tendrá que pensar cómo rearticular tanto el espacio para permitir una mejor calidad de vida y para que los tiempos no sean solo tiempos de trabajo. Es curioso porque pensábamos que ahora con la pandemia y que ya estamos como saliendo de esa situación, se supone que habíamos aprendido algo, ¿no?, como de calidad de vida, y pareciera que ahora donde... y que no suene como a victimizarse, pero pareciera que ahora donde quieren retener a las mujeres pues es en las oficinas y en los trabajos, ¿no?, porque además de que generalmente los sueldos son más bajos, ¿no?, aunque tengas las mismas responsabilidades y las mismas actividades. Voy a citar a Valeria Angola, que escuchaba en otra ocasión y que decía sobre... ella es una mujer racializada, colombiana, que vive aquí en México, y dice: hoy por hoy el tiempo en casa ya es privilegio. ¿Por qué quieren venderme la idea de que yo quiero comer en la calle cuando cocinarme es un acto de amor propio? Es un acto para mí y para mi familia. ¿Por qué tenemos que pensar que todo lo que es exterior es mejor? ¿Y por qué volver peyorativo el acto del cuidado doméstico y de atención a la casa? Porque se sigue pensando como, bueno,
Ahora una mujer que es productiva y que tiene mucho trabajo y está muy ocupada todo el tiempo, es mejor, ¿no?, a la mujer que elige, ¿no?, estar cierto tiempo al cuidado de su casa o de sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué el cocinar es peyorativo? Porque el pasar tiempo en tu casa tiene que significar hoy por hoy un privilegio. Ya casi nadie hace home office, por ejemplo, o el teletrabajo que también dicen. Y está la excusa de la necesidad del acto presencial, ¿no?, para discutir ideas o vigilar, ¿no?, porque sigue existiendo como este fenómeno del vigilar la producción o la productividad. Y entonces, en efecto, ¿no?, yo hay muchas ocasiones que podría decir que no conozco a todos mis vecinos de cara, ¿no?, porque cada quien sale a diferentes horarios, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está apurado, y ¿cuándo te vas a involucrar con esta vida pública? ¿Cuándo te vas a enterar si a ciertas horas del día hay conflictos o ruidos, si simplemente no estás ahí? Entonces, ahora como que el espacio de acción de las mujeres sí es muy público y sí son espacios colaborativos, pero que también te están alejando como del espacio comunitario, porque ya no eres un miembro tan activo de la propia comunidad. Entonces, también son como preguntas interesantes a poner en la mesa cuando tomemos esa decisión o busquemos que no solamente se reduzca la jornada laboral, porque también eso depende de muchos factores, ¿no?, solamente, sino que revolucionemos la manera en la que incluso nosotros como clientes exigimos el trabajo, ¿no?, porque siempre todo es para ayer, todo urge, a los clientes les urge, entonces presionan a los contratistas y a los diseñadores, y entonces se vuelve como una vorágine de una carrera contra el tiempo y de una poca valorización de los procesos. Entonces hay un montón como de huecos en el mismo proceso que fomentan una cultura laboral de explotación, pero que obedece, y otra vez regresamos como a lo mismo, a la presión del propio capital y a la presión de la producción del objeto arquitectónico, ya no como una necesidad intrínseca de la sociedad para ciertas actividades, sino como un mero objeto especulativo y comercial, ¿no? Porque hoy en día pueden ver en todos lados anuncios sobre invierte ladrillos, ¿no? Invierte en ladrillos y recupera tu inversión en 5 años o en 3 años, y entonces ya no estamos pensando en cómo es que nosotros socialmente actuamos o convivimos con el objeto arquitectónico y la ciudad, sino solamente se piensa en producir bollos o panes para que, pues, compres un montón y después, como son con cierta harina, la gente los va a querer y tú los puedes dar al precio que se te antoje. Y sigue sin haber una regulación en términos como gubernamentales para poner un tope o un freno a ese disparo desorbitante de los precios, ¿no? Pero, pues bueno, eso va como más en función de cómo aún en la vida pública nos estamos separando de la vida colectiva. Yo ahorita estamos cerca de terminar. Vale. Bueno, has hablado muchas cosas ahora, pero tomando la pandemia, la calidad de vida, el home office también, o sea, ¿quién puede hacer home office? No todo el mundo. El home office no es la sustitución, no significa que trabajo menos y voy a tener más vida comunitaria. En todo caso, te ahorras el tiempo de traslado, se supone, nada más. El resto de las horas vas a estar trabajando. Sí, podrás oír lo que pasa, ¿no? Yo no sé si la solución es el home office, porque si tienes que cuidar y hacer home office es bastante imposible, ¿no? Pero creo que ahí decías, Valeria Angola, ¿no? Decías que creo interesante, ¿no? Porque en esto que ya decía, el cocinarme como un acto de amor propio, un acto de amor a los otros y a las otras, es muy cierto. Y en realidad, el valor del cuidado, otra vez volvemos sobre el cuidado, que es fundamental para el patriarcado, para el
machismo, para el capitalismo no importa el cuidado, evidentemente, y eso hay que darle la vuelta, ¿no? El cuidado es fundamental, sin eso no existe más nada, hay que valorarlo, darle un lugar, darle un tiempo, darle un precio justo también cuando se hace a cambio de pagar. Y creo que en ese cambiarle el valor a los cuidados como sociedad cambiaría nuestra manera de producir, nuestra manera de hacer. Ya no vamos a entrar de nuevo en la especulación porque eso nos da ajena, pero creo que como sociedad sí, si valoramos los cuidados, podemos cambiar. O sea, ¿cómo hacemos? Y otra vez volvemos a ejemplos de arquitectura o de ciudad. Una ciudad que no tenga aceras de buena calidad, se pueda caminar, que no tenga bancos para poder descansar, es una ciudad que no cuida al mínimo, ¿no? Que no tenga espacios verdes, que no haya sombras, que no haya árboles, cosas que dependen un poco de nosotros y nosotras los y las arquitectas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el proyecto se piensa en el cuidado en todos los aspectos de los seres humanos, también de los otros seres vivos que están en nuestro entorno? Poniendo eso en el centro, creo que las arquitecturas serían diferentes. Pues no, nada más como recordar esta parte en el libro donde mencionas justo estas comunidades que tienen mucho esto de como red de apoyo, ¿no? Y lo que decías de las microcentralidades, y mencionan como todo un plan de como de cuidado hasta de los ancianos, de recibir a las viudas, de centros de educación para los niños chiquitos. Entonces es como que vamos avanzando, digo, y eso pasó hace un montón de años, ¿no? Entonces es como avanzarle y luego retroceder otra vez 100 pasos. O sea, con esto como que me pone a pensar que ahora es como, pues sí, todo como súper individualista, y como decía Marlene, que no conoces ni a tu vecino, ¿no? O sea, pasas tanto tiempo afuera trabajando para vivir y vivir para trabajar, que no te das cuenta de lo que pasa alrededor y pues se consume tu vida en como que en esta dinámica, ¿no? Y en toda esta cultura de la inmediatez, como dices, de la demanda de lo quiero para ayer. O sea, son proyectos, o sea, súper rápidos, que te exigen demasiado tiempo y no se valora justo eso, como todo el proceso que lleva. Y nosotros, pues es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, vamos malacostumbrando como al cliente o a la sociedad o a esto, a que lo puede tener rápido. Y tú en ese proceso estás sacrificando justo todo este cuidado, todo este tiempo, toda esta, pues sí, calidad de vida, ¿no? Sobre esto de la inmediatez, que sí, lo podemos ver, como decías, en la profesión, pero vuelvo también al acto de cada persona de manera cotidiana, ¿no? También vemos como de manera la inmediata y el poco cuidado hacia otras vidas, ¿no? Entonces, estos sistemas que podemos pedir comida desde cualquier lado, o una chorrada como un café, que lo traigan, y no nos damos cuenta, y eso tiene un tiempo y una velocidad, y tiene que ser ya, que también nos hacen entrar en esa velocidad y de no valorar la vida de otras personas, ¿no? No sé si hay, supongo que ha aparecido aquí porque creo que es de origen mexicano. Ahora hay un sistema de supermercados que te prometen, que es absurdo, ¿no? Pero que en 10 minutos tú tienes la comanda en tu casa. O sea, ¿y qué importancia? ¿Dónde está la importancia de eso? Pero está el sistema y hay gente que corre por unos pasillos a lo loco, también corre en Amazon. O sea, que insisto, que podemos pensar que solo es nuestro trabajo profesional de arquitectos que no es valorado. Es que en la rueda no valoramos ningún trabajo y eso sí está en nuestras manos pararlo, ¿no? Entonces, creo que la reflexión la tenemos que llevar no solo a que nosotros somos un trabajo y que nos piden para ayer, que es cierto también, y que no se valoran los procesos, que también hay que incorporarlo y entenderlos, pero que nosotros diariamente lo hacemos en nuestra vida, en las cosas más nimias. Entonces, para cambiarlo hay que cambiarlo desde ahí también. Es que tiene, bueno, pareciera no íbamos a tener como demasiadas conclusiones hoy, esperamos no decepcionarlos, más bien era como una reflexión conjunta en torno a pues temas que aborda el libro y cosas que nos mueven de forma personal. Faltaría nada más ahí tocar
un poquito la situación de la seguridad, que sabemos que es un tema súper delicado aquí en México, y que también nos preguntamos de qué sirve poder estar afuera si estar afuera puedes ya no volver, ¿no? Entonces, sí es necesario acordarnos, mencionarlo y estar conscientes hasta el cansancio de que no puede faltar ninguna de nosotras. Nadie puede no volver a su casa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? como desde nuestro quehacer arquitectónico y urbano para que eso al menos se aminore? Porque también hay algo dentro del diseño que puede ayudar. Digo, sabemos que hay un montón de factores y como decía Zaida al inicio, si nos ponemos a ahondar en ciertos temas vamos a salir llorando, y es un círculo y abarcarlo es inmenso, pero que también importa, porque si queremos esa actividad política, si queremos poder salir y ejercer y ser, simplemente ser, pues debe de haber muchas garantías, ¿no? Del cuidado, de la comunidad, del espacio, que tienen que estar dadas por hecho, y que no puede una niña ir a la escuela y ya no regresar a su casa, ¿no? Ir a la escuela simplemente. Entonces, sí hay muchas reflexiones y es interesante ver cómo va nuestra evolución, digo, sin que nadie se ofenda, ¿no? Como una especie de género empujando hacia tener un lugar, ¿no? que pueda existir y que pueda coexistir. Tampoco se trata de decir, no, los hombres son malvados y nosotras, pobres de nosotras, porque pues creo, sabemos que siempre hay diversos actores y el sistema general, este sistema del que estamos hablando, el patriarcado, pues es un sistema que nos oprime a todos y a todas, no solamente a las mujeres, sino a todos y a todas, y que ahora, por suerte, hay muchos otros temas como la salud emocional, la comunicación y cuestiones que ahondan desde el ser individual hacia tu relación con los demás, que también permiten que podamos plantearnos nuevas perspectivas y valorar un poco, ¿no? Como el tiempo libre, la comunicación de la comunidad, la complicidad, el cuidado colaborativo y participativo, y eso siempre va a tocar las fibras del diseño, forzosamente. Aunque el diseño tenga que cambiar, aunque de pronto ciertas plazas se modifiquen o sigan existiendo, o que algunos espacios residuales, que no es que es propiamente como la no ciudad, también se reutilicen, y que también los vecinos puedan involucrarse y dejemos también quizás de esperar a que todo venga del gobierno, ¿no? Porque también si hay una responsabilidad, pero nosotros también somos responsables de esa participación activa en la comunidad en la que yo estoy todos los días. Si veo que falta un bote de basura y ya escribiste 3 cartas a la alcaldía para que lo pongan y no lo ponen, bueno, pues puedes hablar con algunos vecinos y ponerlo tú, y quizás con suerte pues lo cuiden más, ¿no? Porque las cosas no solamente están dadas per se, sino son producto de un montón de esfuerzos, un montón de personas que están en la cadena de producción, y que vale la pena simplemente no darlos por sentado o desestimarlos o desecharlos, sino aprovecharlos por el bien común, que creo que es lo que se pierde, y que nos anestesian sobre todo las redes sociales, ¿no? Que proponen como un mundo irreal, ideal, pero que no es posible. Entonces, no solamente México está en crisis, sabemos que las grandes ciudades hoy por hoy están en severos problemas, no solamente por las crisis de agua y el tráfico y demás, sino en general tenemos genuinamente una crisis, y hay que pensar cómo nosotros como arquitectos y arquitectas vamos a enfrentarlo, para no solamente ser espectadores, ¿no? del tema. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas veloz. ¿Está bien? ¿Sí? Súper. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¡Ay, muy bien!
A ver, Sandrine, cuéntanos. Yo creo que sí, y lo podemos repetir acá por el micrófono para que te... O que pase. Que pase. Sí, había alguien más con la mano arriba. Sí. Que dice, el desafío es construir un espacio sin género ni orden patriarcal y por lo tanto sin jerarquías. Un espacio para visibilizar las diferencias, espacios de todas y todos en igualdad de valoración, de miradas, saberes y experiencias. Resignificar la construcción de nuestras ciudades a partir de las experiencias y las maneras diferentes de enunciar cada realidad que tengan hombres y mujeres. Para ello es imprescindible nombrar el mundo en femenino, desvelando que en el campo de la arquitectura y el urbanismo, las aportaciones de las mujeres han sido tanto teóricas como prácticas y resaltando especialmente aquellas que tienen como factor común la experiencia personal como primera fuente de conocimiento e información, porque son aquellas capaces de enunciarse y construirse desde otro lugar. Afirmando la máxima feminista, lo personal es político, es necesario conocer tanto los contextos públicos como los entornos cercanos y más privados para comprender cómo esta experiencia personal llevó a cuestionar la práctica arquitectónica y urbana para hacer nuevas propuestas. Muchas gracias. Vimos por ahí otra manita. Sí, había una antes. Yo creo que las personas que quieran preguntar algo, vengan y vamos haciendo una pequeña fila y listo. Bueno, hola. Bueno, más que una pregunta, voy a ser esa persona nefasta que dice un comentario. yo también estuve ayer en la charla en la Facultad de Arquitectura y me quedé con muchas ganas de decir muchas cosas. Y ahora que las escucho a las 4, me queda el mismo comentario y la misma pregunta, que es, ayer te preguntaban cómo la academia podía cambiar, y más que yo creo que cambiar la academia o cambiar el despacho, creo que nos estamos olvidando que también existe como este desligue fundamental en la arquitectura, en la que vemos como el despacho, la academia y la obra como tres entes totalmente diferentes y totalmente ajenos entre ellos, cuando realmente no lo son y cuando realmente existen dinámicas muy parecidas pero también muy diferentes, en las cuales en la facultad, en la academia, no te preparan para cuando estás en el despacho, y no en términos de conocimientos sino de dinámicas, ¿no? Entonces, digo, yo siempre digo eso, ¿no? Que al final la academia o la facultad es un oasis con todas sus limitaciones que puede tener, pero que llegamos como al extremo opuesto, que es pues la obra, en la que realmente ves todas las desigualdades y todas las dinámicas patriarcales, nefastas, que pueden pasar, y que hay gente que vive de eso, y hay una mujer normalmente, si no es que ninguna, y también es porque pues, no se nos da acceso a todo eso, ¿no? No se nos da acceso, y cuando hay alguien, es expulsada totalmente, bajita la mano, pero es expulsada totalmente. Entonces, a mí sí me queda como esta duda de que, bueno, duda, comentario, no sé, en dónde vamos a realmente, o qué tenemos que cambiar, ¿no? Para poder, pues, hacer esto. Me encantó esta onda de que cuidando y los cuidados son colectivos, porque creo que es una manera muy
masculina hasta cierto punto verlo como que una sola persona o una sola pareja tiene que cuidar a alguien o algo cuando tenemos que ser todos. Y pues hasta ahora creo que ya se me olvidó todo lo demás que iba a decir, pero bueno, era básicamente eso. Y pues espero como colectivamente también encontrar estas respuestas, ¿no? a tantas cosas, y principalmente encontrar nuestro lugar como mujeres, como madres, como hermanas, como arquitectas, obviamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien atrás de mí. Bueno, yo creo que no se puede responder tan fácil ahorita. Sí. Creo que la pregunta es, ¿qué tanto nos conviene como mujeres seguir señalando que los proyectos son para mujeres? Siendo que en esta idea como del panóptico de yo vigilo absolutamente todo lo que puedo ver y puedo controlar, sabiendo que vivimos en una colectividad, ¿no? Entonces, ok, esta idea de que hay proyectos para mujeres, pero las mujeres no solo vivimos en esta sociedad, ¿no? Hay incluso otros géneros que vienen y fluyen. Entonces, pues sí, la pregunta es, ¿qué tanto nos conviene seguir señalando que hay cosas para mujeres, como proyectos específicos, proyectos feministas, cuando pues vivimos en una sociedad donde existen otras entidades, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Mi pregunta específica es sobre qué actores deberían ser como los más involucrados en regular el consumo del espacio como una mercancía. Es decir, estos espacios huecos que tal vez hay una sola persona que es dueña de 6 espacios, que las personas que sí los habitan nunca van a poder sentirse que pertenecen a ese entorno, ¿no? Como también pienso en estos administradores que tal vez consumen estos espacios y tal vez nunca los visiten y nunca los van a habitar. Entonces, pues, ¿quiénes son las personas, tanto comunidades como gobiernos, etcétera, incluso academia, que deberían de estar involucrados en esta, pues, regulación? Nos vamos a ir. Gracias. Seré breve. Siento de repente como un miedo desde el gremio de nombrar el Estado o el mercado como un ente completamente patriarcal, es decir, entender que no es un adjetivo patriarcal el que le ponemos, sino que lo patriarcal del Estado y el mercado es un pilar fundamental, y en ese sentido, siendo la arquitectura parte fundamental del mercado, ¿qué tanto es la arquitectura un instrumento espacial súper violento de imposición y de homologación de estilos de vida y de formas de vida? Y en ese sentido, si no empezamos a problematizar desde ahí, siento que no vale la pena hablar desde esta arquitectura feminista si no estamos problematizando el instrumento de la arquitectura en sí misma. Es decir, mencionabas cómo Kazuyo Sejima tenía, ni siquiera le invitaban a ciertos proyectos, o tenía la posibilidad de rechazar, que creo que rechazar en este momento se vuelve fundamental para el gremio, que es algo que muy pocos arquitectos saben hacer, pero también creo que desde esas posturas de poder como Kazuyo Sejima habría que problematizar más profundo inclusive la propia explotación laboral dentro de su oficina, ¿no? O irnos más allá a la problemática de la arquitectura desde la extracción de materiales, las cadenas productivas, la superioridad del trabajo intelectual sobre el manual. Entonces, si no empezamos a cuestionar el mismo instrumento colonial, patriarcal que es la arquitectura, ¿desde dónde podemos hacer alguna diferencia? Eso es. Vale, algunos comentarios sin soluciones y ninguna receta, o sea, cada quien que actúe desde su lugar y de su conciencia y desde la agrupación y lo colectivo, creo que eso es, sí. Bueno, primero la academia, bueno, a ver.
Sí, o sea, cuando hablábamos de la academia, me preguntabas, ¿la academia puede cambiar? Evidentemente la academia en parte es un oasis, pero no solo, como decías, pero no solo eso, o sea, puede preparar de una manera u otra, puede preparar para pensar en colectivo, puede preparar para pensar en comunitario, o puede preparar para pensar en individualista y ser un buen esclavo del sistema, digamos. Entonces ahí también la academia puede elegir qué tipo de formación da o de cómo nos conformamos, ¿no? Yo nunca he dicho que los proyectos son para mujeres. El proyecto feminista es un proyecto de inclusión, un proyecto desde, evidentemente, yo hablo desde la experiencia mía de mujer y que entiendo que la experiencia, que es la mitad de la población, pero un 40% de la población, ¿no? O sea, de mujer, que tiene que ver con unas asignaciones de roles, de género, que lo hagan hombres o mujeres, pero es un rol asignado, despreciado por el capitalismo y por el patriarcado, tiene que ponerse en primer plano. Y esos proyectos no son ni para mujeres ni para hombres, son para la humanidad, que tiene en cuenta las diferencias, pero que no pase como al día de hoy, que las diferencias generan desigualdades, las diferencias del tipo que sean. Porque aunque uno sea del sexo fluido o del sexo que sea, el cuidado lo necesitamos todos. Entonces, si ponemos el cuidado de la vida en el centro, estamos cambiando totalmente, aunque parezca algo muy sencillo, toda esta idea que también comentaba, ¿no?, creo que la última participante, ¿no?, o sea, la cuestión sistémica, el extractivismo, la explotación, el colonialismo, porque es darle la vuelta completamente a cuáles son los valores que tiene, desgraciadamente, nuestra sociedad. Bell Hooks, en uno de sus libros, nos dice que el movimiento feminista ha generado una revolución feminista prolongada del que se ha beneficiado la sociedad en su conjunto. Ha cambiado como entendemos el trabajo, el amor, las relaciones, etc. Pero no ha terminado con el patriarcado, ni ha erradicado el sexismo, ni la explotación, ni la opresión sexista. En consecuencia, las conquistas feministas están siempre en peligro. Se habla de Bell Hooks, supongo que la conocéis, es una pensadora afroamericana muy potente, donde nos cuestiona y nos pone frente a un espejo incómodo todo el tiempo, y lo que habla es que el feminismo es una postura crítica, autocrítica, cosa que no es el patriarcado, que es gracias, y que está contentísimo de haberse conocido. Entonces, cuando hablamos de feminismo, no hablamos de mujeres, hablamos de humanidades, y digamos el eco, pero yo creo que también el feminismo, sin el ecofeminismo, está hablando del mundo, del planeta, no estamos solos, no somos los reyes del mambo. O sea, los seres humanos somos unos animales más que hemos tenido una capacidad destructiva mayor que ninguna. Esa es nuestra gran diferencia. Entonces, cambiarle el chip y poner el cuidado en el centro, yo creo que aunque parezca muy simple, cuestiona tanto que no es para mujeres solamente, que es para la humanidad, y cuestiona también el sistema de patriarcado y de extractivismo y colonial en el que nos hemos notado. Pero bueno, como todo es muy difícil, cada cual intentará, si quiere, hacer lo que pueda dentro de sus valores. Al final de eso se trata, ¿no? O sea, no, yo creo que eso es lo que podía comentaros. Bueno, ahí igual unos comentarios aislados. Pensaría, mi perspectiva con respecto a la academia es, sí es un oasis, pero también es una burbuja. Hace no mucho escuchaba ahí un conservatorio, bueno, un conversatorio ahí en la Facultad de Arquitectura, y estaba Luis Zambrano. Estaban hablando sobre los mismos problemas de siempre y sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial, y me llamaba mucho la atención cómo Luis platicaba que ya habían hecho algunos otros más, ¿no?, años anteriores, y solo digo, sin que nadie se ofenda de la academia, pero pues ahí queda, ¿no? O sea, donde la academia trata de no enmugrarse con el tema político y también se queda como, bueno, nosotros hicimos nuestra investigación y nosotros les avisamos que todo esto iba a valer en cualquier momento, y ahí queda en muchos casos, no en todos, o sea, tampoco podemos generalizar, pero sí pienso que hay una brecha enorme, enorme entre la producción propiamente de la academia, como son textos, ensayos, cosas como muy importantes, muy valiosas, que no permean hasta las personas de a pie, ¿no? Entonces, ahí
vale la pena pensar en esas estructuras que también funcionan de una manera muy específica y depende de cada instituto, ¿no? Cada institución es distinta y quienes estén a cargo de esas decisiones, pero sin duda estamos muy atrasados en tratar de acortar esa brecha. Ahora, respecto a los temas de pues el colonialismo y demás, también creo que es como sumamente extenso, y también es cierto que desde mi perspectiva, porque creo que cada quien va a tener su propia idea de qué es el feminismo y cómo funciona, ¿no? Y creo que también dentro de ese feminismo hay muchos otros feminismos que incluso entre sí no están del todo de acuerdo, ¿no? Hay mucha diversidad y se aborda desde diferentes puntos de vista. Entonces, definitivamente hay algunos feminismos que tienen una postura muy blanca, muy de para ser una mujer fuerte tengo que parecer un hombre de alguna forma, ¿no? Tener como esa, ostentar ese poder, porque también hay mujeres que tienen el poder y lo ejercen. Entonces, vale la pena quizás pensar, y es parte como de las reflexiones personales y de ir ampliando como el acervo de las opiniones de otras mujeres con otras condiciones de vida completamente diferentes a las nuestras, porque es imposible tratar de entender todas las cosmogonías cuando pues uno es uno mismo y uno tiene su propia realidad. Entonces yo no podría hablar sobre cómo vive el feminismo una mujer racializada que tiene una posición económica distinta a la mía o un trabajo, un quehacer diario diferente al mío, pero sí puedo empatizar con su forma de pensar o con sus necesidades particulares. Entonces, creo que vale entender que el espectro es mucho más amplio. Definitivamente yo no podría hablar desde la postura de una persona transgénero o demás, ¿no? Porque creo que ni tengo los conocimientos al respecto ni estoy en esos zapatos, pero sí podemos empatizar, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Creo que ya te lo paso. Sí, esa luz me tiene así de ya en un universo paralelo. yo como reflexión, conclusión, creo que una de las cosas que más rescato de tu libro y de la importancia de la representación de las mujeres en la historia es que yo no me había dado cuenta hasta hace muy recientemente del valor que tiene nuestra presencia en el gremio y de lo que ha costado que lleguemos hasta acá. Entonces creo que tu libro, en contraposición o adición a la historia que nos habían presentado, es un acto de protesta de lo más valioso. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Porque ya vamos a cerrar, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias, Fer. Gracias, Úrsula. Gracias, Fer. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí hoy. Estamos de vuelta después de un poquito más de 3 años de no vernos, de no tener audiencia, y pues ya, cerramos. Yo soy Arroba María Neón. Yo soy Fer Arriola. Está complicado pasar el Instagram, pero Úrsula Rebollar. Y señores, Ayada Mushi, muchas gracias. Gracias a todos.